Domingo. En este momento quiero decirte que Jesús te ama. Que Jesús quiere salvarte. Que Jesús quiere que tú te acerques a Él. A veces escuchamos comentarios de que la gente dice de que todos somos hijos de Dios. Pero déjame decirte que la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que solamente hay un Hijo de Dios, que es Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos leer aquí, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir su único Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que aquel que no cree no tendrá vida eterna, se perderá. ¿Dónde se perderá? Se perderá en el infierno. La Biblia habla del infierno. A eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a salvarnos, librarnos del pecado y del castigo eterno. Dice también que a los que creyeron en Jesús, a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que el que no ha creído en Él, no le ha dado la potestad de ser hecho su hijo. Amigo, tú tienes que creer en Jesucristo. Tú tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tú tienes que creer en Él para que puedas ser salvo. Si tú piensas que hay otra manera de ser salvo, te digo en esta mañana, porque la palabra lo dice, no hay otra manera. Dios ha dado a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo podemos creer? Mucha gente dice: no, sí, yo creo. Pero en una ocasión Jesús les dijo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia habla y dice que la manera de creer, en el libro, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice, si confiesas con tu boca, a veces decimos, a veces pensamos y decimos, no, sí, yo creo, pero nunca lo hablamos. Y cuando una persona nos habla del Señor, le decimos que se calle o nos vamos de ese lugar porque no queremos escuchar. Si tú piensas que has creído, tú tienes que confesarlo delante de los hombres. Ahora bien, dice cómo debemos de creer, no solamente de labios para afuera. La Biblia habla en Romanos 10, dice que debemos, en Romanos 10, 9, perdón, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, o sea, creerlo, de confesarlo, creer en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No podemos decir que creemos en el Señor y guardarlo en nuestro corazón y no confesarlo. Tenemos que confesarlo para que sea genuino nuestra relación con Él. Amigo, yo no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de una relación con nuestro Padre Celestial. Y la única forma de acercarte a nuestro Padre Celestial es por medio de Cristo. No es una religión, es una relación. Yo te invito en este día a que lo aceptes. Si tú quieres aceptarlo, la Biblia también dice que el que ha creído en Jesucristo,
le ha sido dada la vida eterna, pero dice que el que no ha creído, dice que la ira de Dios está contra él. A veces pensamos y decimos que Dios es amor. Dios es amor, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice también que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que en el infierno habrá un rechinar de dientes, habrá un crujir de dientes, donde el gusano no muere. Amigo, esto no es un juego. Cristo es cierto, Cristo es verdad, y tú necesitas ser salvo. Si Dios te ha tocado en este día, si tú estás sintiendo en tu corazón aceptarlo, yo te digo, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te pido perdón. Díselo a Él: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en Él y gobiernes en Él. Reconozco, Señor, que he pecado. Reconozco, Señor, que he andado apartado de Ti, Señor. Pero en este momento yo entrego mi vida a Ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y creo que en este momento Tú me has perdonado, Señor. Padre, yo te doy gracias porque Tú me has salvado. Yo te doy gracias porque me has perdonado. Y yo te doy gracias, Señor, por haberme librado del infierno. Desde este momento le doy la espalda al pecado, Señor. Te pido, Señor, que me congregues en una iglesia. Te pido, Señor, que me suplas una Biblia o que me des hambre por leer Tu palabra, Señor. También, Señor, te pido que me ayudes, Señor, para platicar contigo, para empezar una relación nueva contigo, Señor. Gracias, Señor.